No sé, lo que me viene el perdón. Es curioso, ¿eh? Tengo una ambivalencia con esta palabra, ¿no? Porque realmente todo el mundo lo hace lo mejor que sabe. Tenemos derecho a cometer errores. Nadie tiene el poder de herirnos emocionalmente sin nuestro consentimiento. Entonces, ¿dónde queda el perdón? ¿Dónde queda la culpa? Es de un paradigma egoico, donde hay victimismo y yo te culpo a ti de lo que yo experimento, ¿no? Pero lo reconozco, me conmueve profundamente el perdón, el perdonarse, el perdonar. Lloro siempre que en la película dramática los personajes que estaban en odio, resentimiento, rencor, conflicto, de repente pasan cosas y se perdonan el uno al otro y se reconcilian. ¡Buah! Ahí me vas a tener en primera fila llorando siempre. O sea, me conmueve profundamente el que las personas asuman sus errores, toman responsabilidad, se perdonen y puedan entender que otros seres humanos cometen errores y también puedan perdonarlos en su corazón, en su fuero interno. Eso me conmueve profundamente y en ese sentido hay una derivada también que me viene ahora, que es la redención. O sea, esta palabra me pone todo loco. O sea, redimirse, ¿no? Es decir, cuando yo que me he equivocado tanto en la vida, tanto, o sea, decir, no sé, y tantas veces que he pedido perdón y las que me quedan. Y en ocasiones, cuando ha sido gorda la cosa, el redimirme, el redimirse. Y cuando veo la redención, tanto cuando la vivo o cuando la veo, me conmueve profundamente, ¿no? El decir, hey, soy consciente que la he cagado y me voy a redimir. Pero no porque me machaque y me culpe, sino porque voy a aprovechar este dolor para crecer, para evolucionar como persona. Y en ese sentido, mira, pues me viene una derivada que es la resiliencia. La capacidad de crecer y evolucionar frente a la adversidad. En vez de caer en el victimismo, culpar a los demás, es no, no, no. Vamos a entender que somos co-creadores de la realidad y la resiliencia ahora mismo, ostras, me he desestabilizado, la vida me ha arrebatado esto, estoy jodido, estoy sufriendo, pero eso a mí me conmueve profundamente cuando lo ve, cuando lo vivo, esa fuerza, ese espíritu de superación, que dices, hey, estoy en el pozo, estoy en la mierda, estoy hundido, pero soy resiliente, voy a salir de esta y encima me da con la sonrisita cómplice decir, jiji, voy a salir de aquí transformado. Voy a crecer un montón. Algún día miraré atrás y diré gracias, pedazo de aprendizaje que me aportó esa experiencia. Con lo cual, me conmueve profundamente el perdón, la redención y la resiliencia. ¿Y a ti qué te conmueve? Y a ver quién me hace la pregunta más tocha. Venga, motivaos, mojaros, que la estoy esperando.